Nos encontramos en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, lugar desde el cual el nuevo ministro, licenciado Mario Méndez, da a conocer a la opinión pública su equipo de trabajo. Con esta gestión, el MAGA comienza una nueva etapa en una atmósfera de cambios que demanda la población. Mencioné los cuatro ejes de trabajo que tenemos en el Ministerio de Agricultura y a los grandes productores nosotros queremos ser facilitadores, agilizarle los procesos y no entorpecerle los procesos. Y en cuanto a los pequeños productores, pues están dentro de los cuatro ejes de trabajo y queremos de igual manera facilitarles, pero de otra manera. Poderles conseguir y ser facilitadores para créditos blandos, darles una asesoría técnica adecuada. Guatemala es un país eminentemente agrícola, es un país donde usted puede producir lo que sea, podemos producir cualquier cosa, lo que pasa es que no hay certeza, pero si nosotros por medio del Ministerio de Economía, por medio de la GEXPOR, por medio de las cooperativas, podemos hacer acercamientos usando a las cooperativas, usando a las asociaciones para hacer alianzas público-privadas. ¿Por qué alianzas público-privadas? Porque hay asociaciones que no tienen la empresarialidad que tiene la iniciativa privada. Entonces, se pueden hacer ese tipo de alianzas donde se beneficia tanto a los pequeños productores como a empresarios. Nosotros necesitamos ser un viceministerio, en este caso, ágil, responsable, dispuesto a facilitar los procedimientos que esto conlleve, ¿no? El hecho de que tengamos unidades productivas bastante diversas en el país hace que nosotros tengamos que ponernos al día en esto, estar a la vanguardia, estar para responder a las solicitudes internacionales en cuanto a regulaciones y poder ofrecer el mejor servicio que el encadenamiento corresponda. Realmente para mí pues es en primer lugar darle gracias a Dios, a todo nuestro equipo de trabajo, la oportunidad y la confianza que nos está dando el señor presidente de la República, el señor Jimmy Morales Cabrera, de igual forma al señor ministro de Agricultura, licenciado Mario Méndez. Yo creo de que en el departamento del Petén específicamente hemos estado impulsando mucho el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de las economías campesinas. Ya que el Petén, pues tenemos la ventaja que es un departamento que de muchas oportunidades, igual que Guatemala. Yo creo que Petén es un departamento que posee una riqueza no solo forestal, que nos llena de orgullo, sino que también turística y productiva, que hoy en día también tenemos la ventaja de que somos un departamento que somos libre de la mosca del Mediterráneo, libre de peste porcina clásica, libre de influencia aviar, y todo esto nos hace de que el departamento pues tengamos ventajas para que podamos producir y poder exportar nuestros cultivos y nuestros productos.